Ok, vamos a empezar. A ver, nos quedamos en que en la escuela de Eastbrook ya habíamos encontrado al primer tipo del que ya se vengó Tommy. Y acuchillamos al otro. Y ahorita estábamos buscando a Tommy. Tommy está medio loco. La forma en que mató al otro tipo. Uf. Veremos que cargue. ¿Qué más, mijín? ¿Qué ves negro, dices? Es la pantalla de carga. ¿Sí ves las maripositas de ahí arriba? Está tomándose su tiempito. Ahí está. A ver, ahí estamos. Ahí sí ves. Dios negro, dice, anda el doctor. A ver, vamos a ver si encontramos a Tommy ahora. Yo puedo hacer silenciadores, tengo bombitas. Ok. Eli baja bien, mujer. O sea, aquí hasta si bajas de lado, te da la animación, cacho. ¿Estás bien? Sí. Pensé que era mi fin hace rato. Ah, por cierto, gracias por salvarme. De nada. Casi te matan, animal, por quererme salvar. Así Pero bueno. que esos son los lobos. Están muy armados. Sí, así es. ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? No. Tommy dijo que era una posibilidad. ¿Eso cambia las cosas para ti? No. No. Aunque sea un ejército, tenemos que conseguir la venganza. Mucho cuidado con las patrullas. Había un grupo que me lanzó bombas de humo para atraparme. ¿Cuántos? Vi a dos, pero presiento que habían más. Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela y que matamos a sus miserables camaradas, sí, van a nos venir por buscarán por nosotros. cielo y tierra. No puedo creer que atacaran de esa manera. Esos tipos no son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si, no sé, teníamos información útil? No pareciera que les importe eso. Ah. O sea, en la hora de sobrevivir puede ser cualquier cosa. ¿Y este rastro de sangre? Dina, sangre fresca. Estoy lista. Cúbreme. Escucho algo. ¡Au! Por la espalda. ¿Le diste? Sí. Sí. Gracias por cubrirme. Mierda. Se me sale el corazón. Sí. Sí. Batecito. Clavos. Puedo hacer algo con cinta.
Okay, puedo mejorar mi arma. Vamos a llevarnos esta cinta. No sé si había más de uno. Que no se escucha nada más. Eso, busca. Haz algo. Dice. Me mordieron. Tina murió. Llevamos un tiempo emborrachándonos en las patrullas. Estábamos en un puesto de mierda. No había infectados ni scars. Estábamos lejos de todo. Su hermana fabrica licor casero. Así que lo bebíamos y charlábamos. Lo hicimos durante meses. Estábamos recorriendo la tienda cuando unos corredores nos sorprendieron. Dile a su hermano que lo siento. Traté de salvarla. Dile a mi madre que la amo. Chevy. Ok. Entonces estaban usando sus rodeos, sus rutas, su trabajo para venir a emborracharse, ¿cachai? Se confiaron y los mordieron. Que veamos si hay algún loot aquí abajo. Pastillita. Okay. Nada. Ey, alcohol. Okay, con eso tenemos, creo yo. No estamos a full de nada, así que no vamos a hacer nada por el momento. Que teníamos que ir. ¿A dónde era que teníamos que ir? Me olvidé ya. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué no los mataron a Tommy y a ti cuando pudieron? No lo sé. Parece imprudente. ¿Un poco? Quizás son estúpidos. Tal vez. Tal vez. ¿Qué pasa, Daina? Podría ser que ustedes no eran a los que buscaban, así que los dejaron ir. O sea, era personal contra Joel. Ese tal Jordan me pateó en la cara. Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron el...? Eso no importa. Y era solo una patadita de compas. Así es. ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? ¿La del canal de televisión? Lía. Lía. ¿Era ella la que... ¿era ella la que tenía trenza? No. Lo único que recuerdo... No, de la de la trenza era Abby. ...cuando corté a ese sádico hijo de puta. Oye, mira esto. ¿Que mire qué? Seattle cambió un gobierno de mierda por otro. ¿Hace cuánto habrá sido? Al menos unos años. Seguro fue justo después de que todo se fuera al demonio con los... Las reglas de los lobos son obligatorias. 1. Se deben seguir todas las instrucciones de los soldados lobo. Los colaboradores de Fedra serán ejecutados. Se necesita permiso para abandonar la zona asignada. El toque de queda seguirá en vigor hasta nuevo aviso. Ahí está. Eso demuestra que no por cambiar de gobierno cambien las cosas. ¿Algo de esto te recuerda alguna cosa que dijera Joel de su pasado? Nada nuevo. ¿Qué posibilidad hay de que haya hecho cosas que no sabes? Muchas. No era de compartir.
Mentira, yo sí compartía contigo. Me pregunto qué sabrá Tommy de todo esto. Debe saber más de las personas con las que se cruzó Joel. Pastillitas. Ok, puedo entrar por ahí. Alcohol. Una carta. Yay. Rockefeller. Aún en la pandemia y sus hobbies. Vamos al segundo piso a ver qué hay. Cerrado. Okay, no había mucho por acá arriba. Vamos acá atrás. Y arriba parece que no puedo llegar. Okay, camino cerrado. Podría usar eso para subir ahí. Pero antes, por aquí vi otro camino ya. Ok, por aquí también podría bajarme. Pero si me bajo aquí, no habrá camino de regreso, creo yo. Vamos de por acá primero. Basurerito, ven acá. ¿Qué vas a hacer con eso? Está atorado. ¿Me ayudas? ¿Tal vez sacándolo del borde de la acera? Gracias, genio. Se te agradece tu ayuda. ¿Qué piensas hacer con eso? Volveré en un segundo. Estaré vigilando. Me puedes acompañar si quieres, ¿no? Nada te lo impide. Es un decodificador. Oh, tenía un cable aquí. A ver. Viv, anoche nos robaron. Fue Jimmy. Ojalá haya actuado solo. Si no, están pasando por un buen momento. Sabes que puedes hablarme. Tu hijo y tú me importan. Estaba serruchando a la madre soltera. Debemos cuidarnos los unos de los otros, ahora más que nunca. Ya hay suficientes criminales dirigiendo esta ciudad. Agrega un poco de sal y agua y quedará casi listo. No es mucho, pero espero que te ayude a resistir hasta la próxima zona segura al menos. Raúl. Ok. No sé si era la madre soltera o la madre viuda, pero de que se le estaba serruchando, se le estaba serruchando. Pastillitas. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una bomba. Una especie de bomba.
Las minas explotan cuando los enemigos se les acercan. Una mina de Buen trabajo. proximidad. Cool. A mí. Ya tengo la receta, ¿no? Sí, ya tengo. Venga para acá. ¿Y cómo estamos en pastillitas? Tengo 30. Claridad del modo escucha. Los enemigos detectados con el modo se escuchan mayor claridad. Ok, este es el que necesito después yo. O sea, me faltan 10 pastillas más. Ok. Stop. Ha sido looteado. ¿Valió la pena? Sí. Muy buen botín. Encontré una mina. Está acá arriba. Ok. Ese silenciador parece una media. A ver, vamos. Todavía puedo ver los edificios. ¿Qué hacemos? Veamos. Ok, tengo muchos posibles caminos. Oh shit, oh shit, oh shit. Pues está muy lejos para detectarlos. Okay, ¿qué más hay por acá? Antes de ir allá. Nos están buscando los tipos. Okay, vamos pecho tierra. Vamos a subirnos ahí para ver qué hay en todo el lado. Capiu, ya está. Que tiene un rifle ahí, ¿cómo es que no tenía munición el tipo? Okay, veo a tres. No sé si hay algo por aquí adentro. Pero estoy seguro que ya hay tres. Suave, 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 suave. Vamos a echar un vistazo. Te cubro. ¿Qué?
¡Alto! ¡Cubrirse! ¡Se fueron corriendo por ahí! Mentira, mentira. Tú no has visto nada. A ver, ve. Venga. ¡Santo cielo! ¡Ah! No me vio. Está ciega la tipa. Se va por allá. Hola. Solo callada. Listo. Tiene un palo, pero no me sirve mucho. ¿Queda alguien? Creo que no. Sí, solo eran cuatro. Bien. Mierda. ¿Todo bien? ¿Reconoces alguno? No. Ok, no había ninguno de los que vengarnos de ahí. Es enorme, ¿no? Es gigantesca. ¿Crees que los lobos estén por todos lados? Lo más probable es que sí. Ok, tengo dos caminos. Uno que baja por aquí y el otro que se va por allá. Vamos a ver qué hay por acá primero. Okay. ¿Por acá? Creo que es por aquí. ¿Dónde? Ah, por allá. Ay, perdón, Daina. Debería curarme ya que estoy aquí. Antes que lo necesite. Nos hacemos otro molotov. Listo. Está muy abierto. Uy, ahí veo a alguien. Son dos. ¿Cómo es que entran los intrusos? Por donde salen los desertores. Para mí, los desertores son lo peor. ¿Dónde están? Son los de allá. No quieren estar aquí, que no estén aquí. Son unos traidores. Al menos con los Scars sabes lo que te espera. Oh shit, necesito cubrirme detrás de un carro. Me importa una mierda. Ok. Sí, vienen para acá. No vengan para acá. Ok, señores, se armó. ¡Téngalo! ¡Buena, Daina! Municioncita. ¿Ves más? Aún no. ¿Cómo haremos para encontrar a Lía sola? Esta ZC está infestada. Solo necesitamos un minuto con ella. ¿Harás que hable? Sí, si después la mato. Ok, pero aquí estamos bien. Vamos a ver qué había por allá. Hay un hueco ahí. No sé qué tan buena idea sea, pero
Jerónimo. Ah, infectados. Veo dos. Chasqueador. Quieta, quieta, Eli, quieta. Venga. Lo bueno es que son ciegos los tipos de estos cachas. Estaba enfrente mío. Daina, ¿qué estás haciendo? Ok. Cositas, cositas para lootear. A mí. Ah, una carta. Botiquín. Y hay dos infectados más allá. Puedo hacer un silenciador. Si puedo. Venga. Para mí. Ahorita sí voy a cambiar por este tubo porque el bate ya está muriendo ya. Cumplió su cometido. Pasito, pasito. Hola. Muere. Menos. El otro está por allá. Ups. Toma. Ok. Le di el palito tranquilizador. Maldición. Ok, unas golosinas, una botellita. Balas. Lo que nunca debe faltar en un supermercado. Alcohol. Listo, creo que lo tenemos todo ya. ¡Ay! Una barrita energética. ¿Qué había por acá? Ah, una salida. Aquí hay una puerta. No sé por qué tuve que deslizarme por allá. Uy. No nos estamos replegando. Nos están llamando. Tardamos meses en asegurar la zona. La tipa está ciega. Eso, bien, Daina. ¿Qué ves? Bien. ¿Me vio o no me vio? Que creo que no me vio. Deberíamos ir por abajo para tratar de bajarnos de ese tipo. Porque no tengo una mira de Franco como para darle desde aquí. Soy un Pokémon. Estoy en la hierba alta. No me veas. Eso. Okay, tenemos que subir. ¿Dónde?
Ahí estaba en el salero, en serio. Estaba muy oscuro para mover al infeliz ese. Ok, van a venir aquí abajo. Pilas, Daina, pilas, cubre. Vi algo mover. Ah, era Daina. No me asustes así. ¿Dónde está el tipo que estaba aquí arriba? Hoy toca Fortnite solo porque los señoritos se van al cine. ¿Qué hablas de? ¿Qué más, Reven? ¿Quieres echar un Fortnite? De una. Ah, ahí está el tipo. ¿Qué? ¡Justo aquí! ¡Ay, cómo me vio! ¡Está acorralada! ¿Pete? Pobres los que no se dan cuenta que en 4 semanas le van a poner la peli en Disney o HBO. ¿Cuál película ve? ¿La de los guardianes? ¡Aquí, aquí! ¡Hijo de...! ¡A cuchillito limpio! Ok, allá... ¡Uy! Aquí abajo hay uno... Y ahí hay otro. No es cierto, no me viste. ¿Por dónde está el otro? El otro está subiendo. Ah, no he leído el Discord. Pues no pasa nada. Yo siempre estoy aquí para jugar. A ver, sal de ahí. Buena, campeón. Ok, me falta el tipo que está al final de aquí, que se está moviendo, cacha. ¡Elimínenlas! Cuchillito, cuchillito, cuchillito para ti. ¿Y ese mierda de dónde salió? No les quites de emoción, cacha. ¿Y qué decían para jugar? ¿Minecraft? Míralo de la manera amable. Ya tenemos chance de hacer el evento de Fortnite, cacha. Nos conseguimos unas skins de Stormtroopers. ¿Stormtroopers? Bueno, algo así. Vamos a usar la otra pistola. Ah, me quiero llevar la munición, pero tengo mucha. ¿El Rec Room? Ok, es que ese juego es cross y... Y bien cross, cacha, porque se puede jugar hasta desde celular esa nota. Pero tranquilo, podemos jugar otro día. Ya pasamos al otro mientras lado. Mientras haya vida y voluntad. ¿Ahora qué? ¿Por ahí? No estamos de algo para trepar. Oh, podemos hacernos patita de gallo.
A ver. Oye, súbeme. Tina. Sí. Tú vas primero. Dame tu mano. Oye. Oye, este edificio redondo. Parece Oye, Reven, tú ya estás para jugar. Sí. No deberías estar todavía en la U. Ah, ya son las 3, cacha. O sea, allá ya son las 5. ¡Qué madre! No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. Mírate. Cállate. Nunca te abrí. O sea, no es que sea el juego perfecto, ¿no? Me alegra estar aquí. Si te has dado cuenta, es como un Roblox. Pero con realidad virtual. O sea que ahorita estás en la U. O ya estás en casita. Porque si no, ¿a qué hora le hacemos al Fornite? ¡Ay, qué buena mina! ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. No estoy seguro. Déjame ver el calendario. Trampas explosivas. Mira dónde dice caminas. Que no. No, es viernes. Oye, respeto a tus mayores, cacha. Acabo de salir de una velada y estoy medio dormido todavía. ya te caché. O sea, solo estás en la U los miércoles de tarde. Y pensé que decías que solo estabas en la casa los miércoles de tarde. ¿Dónde mierda está el que me está viendo? Es uno de esos dos. Putos. Ay, Dios. Es un tripwire. Ok. Supongo que podría convencerlos para que vengan por acá y se coman el tripwire. Ven, amiguito, ven. Eso. Se comió una mina. Murieron los dos. Bien. No todos los miércoles. Miércoles sí y otro no. Por alguna razón se maneja así la materia. Pero, o sea, que es como un laboratorio. Aguanta, no. En diseño no creo que tengan laboratorio. O es como una práctica. Porque ponte, cuando yo estudiaba la carrera, los laboratorios de la parte técnica eran en la tarde. Entonces ahí sí me tocaba quedarme hasta un poco más tarde en la universidad. Pero mañana es sábado, Reven. Eso va en contra de la constitución. ¿Cómo que tienes clases los sábados? Ah, el siguiente miércoles. Ay. Ves, tienes que hablar claro, hombre. Vamos a hacernos una bombita de estos. Para poder coger el... lo de aquí. A ver, ven para acá. A ver, dame 20 minutitos y lo entramos del Fortnite, ¿qué dices? ¿Pero vas a hacer directo de Fortnite? Creo que tenemos. Si no haces tú, hago yo. aunque tendríamos que hablar por el chat de voz del juego. ¿A dónde vas? Espera un segundo. Voy aquí arriba, no seas tóxica, déjame subir.
Me toxiquea, cacha. Solo porque le besé, ya me está toxiqueando. Tijeritas, piecitas. Una carta. Dice, ¿por qué hay dibujada ahí una? Un pito. Ok, cosas que no se pierden con las pandemias. Aún nada de los Scars. Y faltan 4 horas para que se acabe el turno. ¡Qué mierda! ¿Y por eso dibujas esas cosas ahí? A ver, tengo cinta. ¿Podría usarla para hacer qué? Me falta herramienta para hacer esto. Ok, voy a tener que dejar esa cinta aquí. Eli, ok. No quiero que te botes por ahí con una salvaje. ¿Tobogán? Eli. La forma cool de bajar. Estoy bien. Que los mapas de este juego los hicieron mucho más grandes, cacha. ¿Y si ya no está para cuando lleguemos? No quiero pensar en eso en este momento. Pero ¿cómo va a ser tú, güey? Como quieras, dice. Sería una forma de lidiar con las hordas. Sí, sería bueno. Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados. Lo malo es que yo no puedo vincular los chats de audio del Discord con los directos, cacho. O sea, en Play 5 lo podría hacer, cacho. Pero en Play 4 no me da chance. Yo podría hacerlos. Ya, pues entonces lo haces tú. Lo quiero por escrito. Conocí a un amigo de Joe. Ya hacemos el Stormtroopers. ¿Cómo se movía la gente? Estaba solo. Espera, ¿vivías solo en un pueblo entero? No confiaba en nadie. Qué triste. Ah, están hablando del tipo ese del amigo de Joel. No creo que haya que elegir entre mantenerte con vida y rodearte de personas. No es blanco o negro. Pero es un riesgo. Es más riesgoso estar solo. A ver. Por ejemplo, ¿qué hay por aquí? ¿Qué pasa si otra persona se lastima o se enferma? Eso sería un inconveniente, ya sabes. Eso es lo que te digo, o sea, solo en el 5 nomás puedes hacer eso. Sí, eso también es verdad. Pero ponte todos los que tienen chat en juego, como el Fortnite o el Fall Guys. Eso sí los puedo capturar para hacer directos. No estoy seguro si puedo hacer también con los chats independientes del Play, eso no he probado. Hey, mira. ¿Quién crees que sea? ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los lobos? Siente su amor, dice. No lo sé. Es bastante extraño. ¿Algún líder religioso, supongo? Pero no me corre, pues, en PC a mí el Fortnite. Maldición. No con la PC que tengo. Oye, mira. A ver. Es de Tommy. ¿Este es el caballo de Tommy? Los ¿qué carajo le pasó? Se lo comieron los infectados, cacha. Ay, Daina, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le dio asquito. Perdón, solo es el olor. Ay. No estarás embarazada, ¿no? Está bien. Si es así, yo no soy el padre. Porque no se puede. ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien. Por favor. En vez de un Play 5. Pero igual sale muy caro, cacha. O sea, una PC gamer
¿Qué saldrá? ¿Unos $800? ¿Una media bonita? Boston no era así, ¿verdad? Un Play 5, los precios ya están bordeando más o menos lo mismo, cacho. Los luciérnagas nunca pusieron. Solo que la diferencia es que como ya tengo comprado la suscripción de PlayStation Plus, ahí sí tengo juegos. No veo ningún lobo. No. No cantemos victoria aún. ¿Qué onda con esta espesura de bosque? ¿Ves el canal de televisión? Sí, es ahí está. Ahí. Arriba. Vaya. Más cuerpos. ¿Qué? Eso más quiere decir que por aquí hay gente, cacho. Sin duda Tommy pasó por aquí. Solo la gente mata a los infectados. Entre gente... Bueno, entre gente también se matan, pero entre infectados no. Game Pass. Sí, Game Pass también hay que pagarlo, pues. Y no es que me atraigan mucho los juegos del Game Pass. ¡Alto! Cable trampa. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde vi un cable trampa esta chica? Debe ser para infectar. Ah, aquí. Igual... un paso en falso. Y boom. Sí, tengamos cuidado. Y eso de la compatibilidad como que me también, cacha. Porque, o sea, lo que me gusta de la consola es que tú tienes el juego de consola, lo pones y a jugar. Nada más, lo instalas y listo. No tienes que estar ahí viendo que optimices de los gráficos, que esto, que el otro. Nah, solo lo pones y juegas. Brillante. Funciona. Sí. Gracias. Vi a Joel hacer esto. Ah, es verdad. En el primer juego Joel hizo eso con una botella igual. Este pastizal me pone nerviosa. Sí, se complica para ver. Pero mejor, porque así no nos van a ver a nosotros. Tengo que estar muy pilas de que no haya más cables de esos. ¿Algo por aquí? Eso es mentira, cacha. Mira, ponte, mira al David. La PC del David también es buena. Pero los juegos de algunos de los que juegan no están optimizados para la PC, cacha. Hasta el COD, cacha. En el COD también creo que le daba problemas. Y se supone que eso lo puedes jugar en todos lados. O sea, yo sé que en la consola no vas a tener tanta definición como en una PC, ponte. De gráficos te hablo. Pero, hijo de puta. Ay, qué susto. ¿Estás bien? Pero, o sea, sí. No es que me interesen mucho a mí, sí, los gráficos, cacho. O sea, yo soy... Para mí HD es lo máximo, o sea... Y no veo para qué más. Ah, oh shit, una caja fuerte. Ok, necesitamos encontrar un código. Así que por temas gráficos y que 60 FPS y que 120 FPS y que la madre de los FPS, no me interesa esa cacha. Yo podría jugarme un juego a 30, cacha, y estaría todo contento yo. Porque realmente, o sea, yo no veo la diferencia. No sé si es porque uso lentes o algo así, pero... Para pasarla bien, llama a Stacy. Ok. Veo números, no sé si será el código ese. Pero, o sea, teniendo una PC, supongo que todo lo quieres jugar en Ultra Point. Es lo más obvio. Para mí, o sea, lo que me gusta más es los juegos, cacho.
O sea, no me atrae mucho el tema gráficos. O sea, ponte, si yo me comprara, digamos, un Play 5, sería ponte para jugar algún exclusivo, ponte Spider-Man 2, que solo lo van a sacar en Play 5. O sea, de ahí podría usar una televisión de las antigüitas, no me importaría eso. A ver, 206-555, ¿cuántos números tenía ya? Tengo 6 números de aquí. Supongo que es todo menos del 206. 555. Ah, no, pero hay más números. Pero ponte, es algo que te permitiría hacer, cacha. O sea, si no, ¿para qué te la compras, no? O sea... Uy, ¿y eso? A ver, dime qué tienes del código. Me aseguraré de llevar el sobre al banco antes de lunes por la mañana. La combinación de los últimos 6 dígitos del número de teléfono de Stacy. Pensé que este sería el más fácil de recordar. Jejeje. Ok, 206-55501. Premio. A ver. 20, ¿no? Dos, cero. Seis, cinco. Cinco, cinco. Aguanta, no. Algo hice mal, espérate. A ver, decía que era... Creo que eran los 6 últimos números, ¿no? Entonces sería 550133. Eso fue afortunado. 33. Premio. Gracias, Stacy. Munición de escopeta. A ver, vamos a echarnos una cura para coger ese coso de ahí. Tengo también unas tijeras. Que necesito una receta para hacer ese otro. Ok, creo que ya estamos aquí. ¿Lista para irte, Daina? Vámonos. Con cuidadito por aquí. Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acorten camino por aquí con todo esto. Esa es la parte buena. O sea, sí. No, si ponen trampas por aquí es para no pasar ellos. Aunque supongo que sí deben estar vigilando las periferias. A ver, espérame. Pausa para el pipi room. Ya vengo.
Agua afuera. A ver. ¿Cuánto llevo? 56. A ver, completémoslo ahorita. Y nos vamos al Fortnite. Alcohol. Esto era un locker room. Ok, una mesita de trabajo. A ver. ¿Qué tenemos? A ver, de esto tengo bastantes balas, así que veamos qué le podemos hacer. Velocidad de disparo, estabilidad, daño. Me cuesta 70, hijo de madre. Ok, échele. No tengo algo para ponerle una mira a ese rifle. Ay, ay, no, 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 Eli, no todavía. No seas impaciente. Rifle de cerrojo. Ok. Mira. Cuesta 80. Échale. Ok, ya. Me vas a decir que la mira se la armó con chatarra, ¿no es cierto? Ok. Escopeta, pistola. Estabilidad. Vamos a darle más estabilidad a la pistola. Y nos quedaría para la próxima hacer algo con el... ¿Por qué estás limando la agarradera? Ok. ¿En serio? ¿Me costó piezas limarle la cosa esa? Ok, digamos que sí, Eli. A ver. Ok, valió la pena. Valió la pena. Lo vi en el último segundo, cacha. En el último maldito segundo vi ese tripwire. Ok, se quedó. No, no se quedó, shit. Ok, otra vez. Me tenía que dar con la ult, con el último tripwire, cacha. El último, el final. Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acuerdo. Puto. Esa es la parte buena. Ok, otra vez hacer las mejoras, ¿en serio? ¿Y esto? Ah, bueno, no había visto eso, cacho. Rebeca, de seguro ya te habrás dado cuenta de que no subí al autobús. Te amo, pero no entiendo cómo puedes ponerte del lado de estos malditos fascistas. Asesinaron a uno de mis vecinos, lo arrastraron de rodillas y le dispararon frente a su casa. Su nombre era Jimmy, lo conocía desde que tenía 13 años. Cuando lo atrapé llevándose una revista de mi tienda, fui la primera persona a la que contó que era homosexual. Pues, ¿lo arrastraban por homosexual? Dijo que esa extraña oración antes de morir, no dejo de escucharla en mi mente. Que todo transcurra con calma, que ella me guíe a casa. Iré a la cabaña a pensar qué hacer ahora. Espero que entres en razón y me veas de ahí. Fran. Ok. Denso, cacha. Pensé que ya habían. La humanidad ya había superado estas cosas, cacha. Pero parece que no. A ver, otra vez. A ver, yo creo que mejoramos. Ya lo podemos dejar ahí, cacho. A ver, rifle de cerrojo. Dame mira. Listo. A ver, luego había mejorado yo la pistola. Dame.
Dame estabilidad. Una limadita y listo. Y por último, dame daño. Que me sube precisión y daño, eso es bueno. Listo. A ver, como ya rompí el tripwire ese, no creo que me vuelva a dar en la jeta, ¿no? Espérate, no sé si me contó lo que cogí el loot de ahí. No topes los cables, no topes los cables de Eli, por Dios. Daina, ¿quieres salir de ahí? Te lo advertí. Te lo advertí. Ok, sí me contó, sí me contó. Ok, ahora sí estamos listos. Ok, encontremos un lugar para guarecernos y lo podemos dejar ahí. Más de estas cosas. Siente su amor. Esta ventana va a la mesa nomás. ¿En serio, Eli? Tu maker. Ok, eso casi me mata. ¿Por qué explotó tan aquí si le di tan lejos? Cositas, cositas. Puedo pasar por ahí debajo. Aquí, al menos de aquí evito los hilos de esos. Dame esto. Es el canal de televisión. Ok. Listo. Ok, llegamos al canal de televisión. Malditos hilos, están por todos lados. Ya para estas alturas deben saber que estamos de aquí, cacha. Hemos volado todos los hilos que encontramos. Uy, 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 cuidado, Eli, cuidado. Que podemos subir por aquí, creo yo. Ay, 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 ay. ¿En serio? Hay cables en las escaleras. ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no. Entonces... Buen tiro. ¿Por aquí? Okay, sí era por aquí. ¿En serio? No le veo.
Kai. No estamos siendo muy sutiles. Para nada. Quizá Lía venga a nosotras. Sí. O pueden estar esperando para emboscarnos. También. Es una posibilidad, como todo en la vida. Necesito entrar ahí. Así. Listo. Voilà. Ok. Creo que podemos dejarlo aquí por el momento. Y exploraremos después el centro de televisión. Ok. Entonces, pila Reven, nos vamos al Fortnite. A ver. Gracias a todos los que vieron y verán. Y nos veremos la próxima. Bye a todos. Bye.